Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, tuve una semana fatal. No pude subir la anécdota el día lunes porque tuve un problema con el internet. De repente llegué y no había internet. Pero no era problema de pago, ni tampoco de cuestiones de que no se haya pagado la factura ni nada de eso, sino que no sé qué pasó en el poste, hubo un problema ahí, total. Me quedé sin internet, metí reporte y todo, pero hasta después de 3 días me pusieron el internet. Entonces ya pude subir video el día de ayer. Y les platiqué que si querían una anécdota el día viernes, todos me dijeron que sí. Y aquí estoy subiéndola. Quería platicarles de esta semana. Desde el lunes empezamos mal. El lunes llegué y, como les digo, no había internet. Me empezó a fallar una llanta del carro. Iba a ir a un mandado y la llanta estaba toda completa, toda baja. En este preciso momento, pues uno no contaba con eso de que hay que comprar llantas. También tenía otra llanta dañada. Me la pasé buscando lugares donde me pudieran conseguir una llanta. Iba a comprar llantas usadas, pero no, nadie tenía llantas usadas. Entonces tuve que comprar llantas nuevas. Y me empezó a fallar también el coche. Empecé a sentir que el coche daba tirones. Y pues lo llevé al taller mecánico. Lo llevé a un taller cerca de donde estoy. El día que lo llevo es el mismo lunes, después de haberle cambiado las llantas, todo eso. Ya tenía el carro bien y lo tuve que llevar al taller. Dije, a ver qué es. Me dijeron ese día que me lo iban a tener hasta el día siguiente. Que era no sé qué y que esto y lo otro. Yo dije, bueno, está bien. No hay ningún problema. Al día siguiente en la tarde voy. El carro estaba pues, con el cofre abierto. Se supone que le estaban metiendo mano. Y digo yo, no, pues todavía no está, porque pues ya lo tuvieran ahí preparado para entregármelo. Me voy con la persona indicada y le digo, ¿qué onda? ¿Ya quedó? No, todavía no, es que la pieza y no sé qué. Bueno, le dije, bueno, entonces, no, hombre, vente mañana temprano. Dije, pues tengo una vuelta como a tal hora, aprovecho, vengo por el carro y ya me lanzo a la vuelta que tengo urgente. Al día siguiente llego temprano, bueno, no tan temprano, les di chance, hay como mediodía. Dije, yo aprovechar para ir a dar mi vuelta y cuando llego, pues obviamente lo tenían igual. El carro estaba, pues como que le me estaban metiendo mano, todavía no está listo para entregar. Dije yo, bueno, pues me van a salir con lo mismo y de nuevo me salieron. No, es que ya está por llegar. De hecho, me dijeron que me lo iban a traer temprano, no me la trajeron, me la van a traer en la tarde. No, ya va a quedar, está bueno, entonces a la tarde paso. En la tarde paso, el carro igual, o sea, obviamente lo veía con el cofre abierto y yo me pasaba, yo me iba a verlo y pues el carro hasta con, le ponen una, como una manta para que ellos se recarguen, un plástico ahí para no manchar el carro, no rayarlo, no sé, y la tenía en el mismo lugar, todo estaba igual. Dije yo, no, pues no le están haciendo nada. No, llegué en la tarde, dije, otra vez lo mismo. No, es que me quedó mal de la pieza y no sé qué, y que esto, que el otro. Ya me había enojado, ya estaba enojado. Le digo, bueno, entonces dime cuándo. O sea, no, mañana temprano. Dije, no, hombre, no hay ningún problema. Dije, está bueno, me fui. A mí me ha pasado. O sea, sabemos que nos ha pasado a todos. Obviamente le dije, no, está bueno, no hay problema. Al día siguiente me dijeron aquí en el negocio, oye, vas a ir por el carro temprano, porque les platiqué que me lo iban a entregar supuestamente temprano. Dije yo, no, les voy a dar chance para la tarde, al cabo pues no tengo que salir o ahora no tengo que hacer nada. Y dije, no, pues igual y voy en la tarde ya para darles chance, ya para que sea seguro que esté el coche. Voy y el coche igual sigue con el cofre arriba, la misma posición, no le estaban haciendo nada, según yo, ¿verdad? A lo mejor sí, o a lo mejor se acercaban y le echaban un ojo, no sé. Voy con la persona, no, hombre, es que no, quién sabe qué le pasó. Me empezó a tirar un rollo que yo ya ni lo estaba escuchando. O sea, lo que quería saber era cuándo me lo ibas a entregar. Yo necesito el coche, ustedes saben que es algo que necesitamos pues, para trabajar. Lo necesitas y te super urge. Y aparte no puedes andar a pie, no puedes andar en camiones o en taxis y todo eso. Entonces, yo ya estaba muy molesto. Total, le dije, ¿qué? Entonces, ¿cuándo? ¿O qué dime? Si no le estás haciendo nada, dime para llevármelo para otro lado, ¿verdad? Porque, pues, estoy perdiendo tiempo nada más contigo. No, es que la pieza y guaraguara y no sé qué y que esto que lo otro. Está bien.
¿Cuándo? Mañana temprano. Te voy a llegar bien temprano mañana. No, 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 ya lo vas a tener listo, que no sé qué. Está bueno. Al día siguiente llego temprano, ya estaba listo para entregar. Me entregan el coche. Yo ya estaba molesto. Ya ni le hablaba a nadie, ni saludaba. Yo nomás llegué, ¿qué onda? ¿Ya está? No, ya está, está bueno. Y me puse a recordar. Esto me pasó, me entregaron el coche, ya quedó bien, ya está funcionando correctamente. Pero me puse a recordar cuando empecé con esto de los negocios, con esto de las reparaciones de celulares, que me pasaba lo mismo, aplicaba lo mismo. De repente me dejaban equipos y a veces ni los tocaba. Me entretenía con un equipo buscándole la falla y esto y lo otro y a veces los otros equipos de los clientes ni los tocaba porque no tenía tiempo. Por una falla pequeña que supuestamente era de mi equipo, se me extiende. Ustedes saben que de repente se te extiende y te entretienes y estás haciendo esto y esto y lo otro. O alguna razón, ya ven, que de repente nos pasa que le instalamos un software al teléfono. La solución es fácil, lo vamos a flashear el teléfono, le instalamos un software, el celular se muere, estamos embroncados, estamos buscando la solución y estamos aquí y allá. Y nos entretenemos tanto con un equipo que los otros equipos de los otros clientes no los pelamos. Y me llegaban los clientes, oiga, ¿qué onda? Y cuando llegaban me acordaba. Y decía yo, no, dile que en una hora queda. Y esa hora se convertía en 2 horas y esa hora se convertía en mejor mañana temprano. Y a veces estaba tan entretenido con los otros equipos que les empezaba a quedar mal. Llegó tiempo, llegó temporadas que siempre estaban enojados los clientes, que llegaban muy seguido clientes enojados al taller. Llegaron esas temporadas de que a todos les quedaba mal. Te voy a decir cuáles temporadas. Cuando yo me decidí a reparar yo los celulares, me tardaba más. No era tan fácil encontrar una solución. No era tan fácil hacer un trabajo. Me entretenía más y empecé a quedarle mal a los clientes. Todos los clientes me decían lo mismo. ¿Para qué chingados me haces dar tantas vueltas? Dime de una vez, no vas a poder, mejor entrégamelo, mejor ya dámelo, ya no quiero nada. Y me pasaba muy seguido. Y me acordé con eso del taller mecánico, porque pues es un taller grande, es un taller que ya tiene tiempo. Yo creo que ellos ya deberían de haber descubierto una forma de tratar a los clientes para que no se te enojen así tanto. Yo me acuerdo que una vez llegó un cliente, es el más enojado que ha llegado. Bueno, que me acuerdo en esa temporada, obviamente me han llegado unos más enojados por cosas absurdas, pero este fue mi culpa. Yo me acuerdo que tenía su equipo y le dije, no, 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 dame chance en una hora. Y por terminar el otro trabajo, pues se me pasó más de la hora y regresa el cliente y le digo, no, ¿sabe qué? Lo que pasa es que estoy con el equipo, una barra. No, estoy con el equipo y no se deja, denme chance para mañana. Está bueno, mañana vengo. Hasta ahí todo bien. Al día siguiente, yo todavía seguía con el otro equipo. No salía y no salía y traía una broncota. Creo que era un equipo que se me había muerto. Entonces, estaba yo preocupado por ese equipo, más preocupado que el del cliente ese. O sea, realmente no estaba preocupado por el del cliente ese porque, pues, X. Yo estaba preocupado por el que se me había muerto. Y estaba ahí y al día siguiente todavía le seguí con ese equipo y llega el cliente y otra vez le tiro el rollo. Yo le tiraba el rollo para quedarme con el trabajo porque sabía que tenía que hacer ese trabajo y sabía que era ganancia. Entonces no quería dejar ir ese trabajo. Entonces le daba largas y no, espérame, y es que esto y lo otro y así y así. Y pasaron como 3 días que lo traje a vueltas y vueltas. Y me acuerdo que ese se enojó mucho, se enojó bastante. Empezó aquí a echarme madres y no sé qué. Y me dijo algo, pues lo que me decían todos. ¿Por qué chingados me haces dar tantas vueltas? Dime un día y ese día entrégamelo. Y me dijo, hazte responsable. Si dices un día, hazte responsable. Que ese día lo entregues. Y pues ya me lo habían dicho, ya me lo habían dicho otros clientes en esa temporada. Y me acuerdo que después de ese cliente, yo decidí hacer lo que ahora hago. Yo, por ejemplo, cuando me trago con un equipo, si hay otros equipos que tengo pendientes, yo tengo personas que les hablan a esos clientes y les piden más tiempo.
descubrí que hablándoles por teléfono y decirles, oye, ¿sabes qué? Es que se nos está complicando, necesitamos más tiempo con tu teléfono, ya te habíamos dado que para las 6 de la tarde te lo íbamos a entregar, pero necesitas darme para mañana, ¿cómo ves? ¿Me vas a poder dar chance? O si no, pues puedes venir por el equipo, en dado caso que sea alguna pieza. Si no hay pieza, también se le convierte al cliente de volada, hablándoles por teléfono. Al momento que te das cuenta que no hay pieza, se les marca y se les dice, oye, no hay pieza de momento, les va a llegar tal día, te esperas o no, o esto o lo otro. Porque muchas de las veces no lo hacemos, no le hablamos al cliente, no le pedimos más tiempo, no le damos la atención al cliente de comentarles cómo va el proceso de su teléfono. No les hablamos y eso hace que venga el cliente y que cuando llegue no va a estar su trabajo, entonces se va a molestar y luego le vas a decir, ¿y si...? Y yo le decía mentiras, o sea, yo confieso que les decía mentiras a los clientes, les decía, no, dame chance una hora, no, es que ya me llegó la pieza, pero estoy aquí batallando y no sé qué, y luego llegaban a la hora, no, o sea, es que la pieza me falló, para mañana te lo tengo, y no. Descubrí después de ese cliente, decidí yo decirles la verdad, ya sabes qué, todavía no me llega la pieza, les hablo por teléfono, todavía no me llega la pieza, me va a llegar mañana temprano, te esperas. Los clientes se esperan. Y si no se esperan, pues ni modo, que vengan por su equipo. Pero es malo tener a los clientes aquí siempre enojados, siempre quedándoles tú mal porque te entretuviste con un equipo, porque se te olvidó hacerlo y a final de cuentas le empiezas a dar largas y a mentirles. Si de repente te entretienes con algo y ves que 4 o 5 equipos están ahí pendientes y les dijiste que para hoy, háblales por teléfono, coméntales, pídeles más tiempo, pero antes de que vayan. Porque si ya empiezan a llegar y se empiezan a enojar que tú les dijiste que a las 6 y no sé qué y que esto que lo otro, se enojan más los clientes. Y siempre me pasaba a mí antes cuando empecé con esto de las reparaciones, me entretenía mucho con los equipos que los otros equipos no los pelaba y me llegaron los clientes y siempre tenía que salir yo a hablar con ellos, de que no, denme chance, que mire, que mañana, que no sé qué, no, pues entonces para qué me dices que hoy, no sé qué y esto. Me pasaba muy seguido. Después de que tomé esa decisión, de que les empecé a hablar, de que les empecé a pedirles más tiempo, a darles razón de su equipo, ya sabe qué, tengo el equipo desarmado, yo le dije que viniera a las 6 de la tarde, pero no me va a dar tiempo, necesito más tiempo, como ve, tengo el equipo desarmado. No, sí, ya ellos, me han tocado que no se molestan, o sea, les das atención a los clientes, que no se molestan, o sea, ah, no, sí, está bien, no, ningún problema, voy entonces, ¿a qué horas? Ah, me ha tocado que también se enojan, pero muy mínimas. Esas personas que se enojan, aunque les pidas tiempo por teléfono, son personas que si no le hubieras dicho nada, hubiera venido bien encabronado. Entonces, yo creo que se minimizan más los problemas ahí en tu negocio si sigues esta regla. A mí me pasó con el taller mecánico. Si me hubieran dicho, oye, me voy a tardar 4 días, pues no hubiera llegado enojado. Pero me traen vuelta y vuelta y luego deja tú en camión, pues peor. A pie, pues no, ¿te imaginas? Obviamente, con estos calorones que hay aquí, obviamente llegaba enojado. Entonces, si te está pasando a ti, porque sé que de repente te entretienes con un equipo y a veces los otros no los pelas y luego sales y le tiras un rollo al cliente, yo sé que lo haces, háblales por teléfono, dale esa atención al cliente que se merece y vas a ver que los clientes los vas a tener a gusto, aunque te tardes un poquito más, pero los vas a tener a gusto y van a seguir regresando a tu taller. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Yo estuve batallando toda la semana, por eso no estuve tan activo, pero pues aquí estamos de nuevo. Y pues nos estamos viendo en un video próximo. No olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo video. Y no se les olvide seguirme en mis redes. Hasta luego.